En cancha de Ferrocarril Oeste, el fútbol senior de la Liga Cultural y Deportiva se pone en marcha. Ustedes verán ya que la contextura física de estos jugadores nada que ver con los de primera división, porque hay muchachos... ¿A partir de cuántos años se puede jugar el senior? 30 y algo, ¿no? 39, me acota por acá mi comentarista, con dos de inactividad. Acá hay algunos que tienen 20 de inactividad casi. Le mandamos el saludo a los amigos de Ferro, a los amigos de Cafas, y un abrazo especial al doctor Eduardo Arganín, que ha sido mi médico y sigue siendo mi médico desde hace unos años, y le agradezco enormemente, y le regalamos este partido. Está Ferrocarril Oeste en la cancha con Marcelo Gómez, el Pepo Gómez, que le hace vista, casi le reventaron, le reventaron el travesaño. El 2 para Néstor Meloni, de Autoservicio Meloni, que nos auspicia en este compacto. El 3 para Jorge Cabrera, el 4 Marcelo Cruvinca. Después, Juan Carlos Farías, el Porri, Antonio Zárate, César, el Prechu Reinés, ex Unión Deportiva, Pablo Huertas, Carlos Barragán, Santiago Bautista y Sergio Lagrange, los que ingresaron como titulares en el equipo traslomense. Se le escapa la pelota al Pepo Gómez, alcanza a sacar la Cabrera. En tanto, el Centro Social y Deportivo El Ceibo lo hace con Fabio Arganín en el arco, dejó los autos de carrera para dedicarse al fútbol. Jorge Solari, José Monchove, Norberto de las Heras, Paul Calabrese, volvió el Paul, dejó de relatar partidos y se metió en la cancha. Mariano Butrón, salió lesionado después Paul. Mariano Butrón, que también tuvo pasos por Atlético Argentino de Tres Lomas, una trayectoria importante dentro del fútbol de la liga. César André, Walter Bierbisky, encargado de las inferiores por mucho tiempo. Fernando Dervis, también conocido jugador de la liga. El doctor, como decía, Eduardo Arganín, Luis Omar Díaz, Pablo Machado, Mario Friedel, Darío Aúl, Iván Moral y Martín Barrera. Todos los integrantes del Ceibo completo, los de Ferro, Víctor Mani, Aldo Zambray, el Jaime, porque así le dicen, aunque se llama Aldo, Saúl Arenas, más conocido por el Tito, Nazareno Flores, que es el Pichu, y Juan Pablo Cortés, que es el Coti. Aquí estamos compartiendo con ustedes el fútbol senior domingo a la mañana en cancha de Ferrocarril Oeste. Por supuesto, a la tarde se jugaba el partido de primera división, que también vamos a tener en un instante nada más en la pantalla de su televisor. Le mandamos un saludazo a toda la gente de Casbas a través de Canal 10, quien nos retransmite y pone en el aire este Deportes, como corresponde, con el saludo para Lucas Bernardo, que nos pone en el aire. ¿Qué pasa, Colla? Ahí el Porri está enojado. Guarda que es bravo, es picante el Porri, Colla, no le digas nada. Ahí está, entonces, decía, el saludo para Lucas Bernardo, que nos pone en el aire, para mi amigo El Bocho, para Oscarcito y para Luis Castro, que nos da la posibilidad de que estemos con todo el deporte, con Fierros y con este Deportes. ¿Qué pasó? ¿Hay penal o no hay penal? Ahí, opa, todos piden penal, intenta pegarle como puede Colla. Mala pelota. Vemos otra vez la repetición. Se lo llevó de atrás, le pega en el pie de apoyo, ¿no? Anteojos para el árbitro, que no vio el penal de Cabrera. La cubre Meloni. Tiro libre. Ahí está para pegarle Carlitos Barragán a la pelota. La toca hacia uno de los costados. Va a venir el centro del verde. Rebota en Bierbisky. La pelota se va afuera. Y es para Ferrocarril Oeste. Partido parejo. Más allá de esa jugada polémica que aparentemente por la imagen es penal. Viene el centro pasado, la despeja el equipo de Casbas, el Ceibo, le pega a Reinés de aire, como viene, mala pelota de Prechu, y tenemos más acciones ahora del partido del fútbol senior, que está en el aire para todos ustedes. Se completó la cuarta fecha. Vamos a ver ahí qué es lo que sucede. Va a venir el centro de Farías, el Pichu por arriba del arquero y a cobrar. Excelente jugada de el jugador nazareno Pichu Flores. Mirá con qué calidad lo hizo. Por arriba de Arganil, también de Mariano Butrón, que no la podía parar a esa pelota. Clarísima. Gran jugada de Ferrocarril Oeste, que hace la diferencia de un tanto contra cero. Después,
intentó el equipo de Casbas por muchos momentos. Hay una jugada realmente muy interesante que ataja y que tapa el jugador Gómez en un bombazo enorme que vamos a ver en un instante nada más, creo. Ahí viene el centro, ahí está Eduardo Organín, el bombazo, no puede después meterle la pierna izquierda a Pablo Machado, pero fíjense ustedes, a pie lleno le pega Arganel, el Pepo Gómez dando muestras de experiencia en el arco, bien parado, tapa la pelota, era el empate del Celeste, era el empate del Ceibo, no pudo ser, hizo todo lo imposible para tratar de llegar a la igualdad, se acaba el tiempo, va a ganar el equipo de Ferrocarril Oeste por 1-0 con un golazo del Pichu Flores, mal le pegó ahí César André, la pelota se fue por arriba del travesaño, este es el Senior por Deportes a través de Canal 10 de Casbas para compartir junto a todos ustedes el fútbol de los más grandes en la Liga Cultural y Deportiva. Estamos por Canal 7 de Salequiló, Canal 4 Antena 3 Lomas y Canal 12 de Trenquelauquen para vivir el empate entre Ferro y el Ceibo.